Esto es Integridad en la Alabanza y gracias por estar ahí. Gracias por permitirnos y darnos pasos en las diferentes emisoras de España y, como no, por internet. Saludamos a todos los fieles oyentes de este programa Integridad en la Alabanza. Este que te habla en la parte técnica, también en los micrófonos, Juan Ramón Jiménez, un hermano tuyo, sencillo hijo de Dios, pero que quiere aportar la música verdadera, la música que satisface el alma. Esa es la música cristiana, la que tiene un contenido eficaz para que tu vida se renueve, ¿verdad? Y en esta ocasión estamos con todos vosotros para dedicaros a este programa y tenemos un disco precioso que se llama Corazón Agradecido y es de un amigo, un hermano, pastor, ubicado en Badía del Vallés, cerca de Sabadell, Barcelona, Diego Salazar, un hombre digno de hacerle un programa, puesto que su entrega en el Señor ha sido desde la niñez. Él tiene dos discos hechos, los cuales Dios me dio el privilegio de poderle dirigir y producir. Y este último vamos a estar hoy desengranando un poquito este disco que desde luego está hecho con un corazón agradecido, ¿verdad? Y bueno, pues queremos de alguna manera que tú también estés colaborando con nosotros, llamándonos a... escribiéndonos un email a canticos@hotmail.es, canticos@hotmail.es. Verdaderamente ahí estaremos leyendo tu correo, estaremos saludando o interviniendo en alguna petición que tú tengas. Salmo 130. Vamos a leer este salmo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Oh Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Dios, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a mi Dios, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, espere Israel a Jehová. Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redime a todos los que están escuchando este programa, Él los redime de todos sus pecados. Pero, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que tú seas reverenciado. Sí, Jesús, gracias, porque en ti hay perdón. Y ese pacto eterno entre Dios y los hombres se hizo justicia en la cruz del Calvario. Muchas gracias por el comienzo de este programa, por entrar confiadamente por tus puertas de perdón. Gracias porque tú eres como eres. Eres misericordioso, clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia. Gracias por tanta audiencia, Señor, que está ahí detrás, escuchando, que quizá no te conocen o han sintonizado esta radio de casualidad. Pero en ti no hay casualidad, Señor. Tú llegas y estás llamando a cada puerta del corazón. Y el que te abre, entras y cambias la perspectiva de su vida. En este programa, Señor, no queremos obligar, sino queremos transmitir la vida que tú nos has dado, a través de nuestras canciones, a través de nuestra relación contigo, Señor. No queremos guardárnoslo para nosotros, sino también difundirlo y transmitirlo. Gracias, Jesucristo, porque tú estás aquí. Gracias porque a través de las ondas se deja sentir tu Espíritu Santo.
Clamamos por los enfermos, por los que están con diversas ataduras, para que tú, oh Dios, pongas tu mano de sanidad y de liberación. Bendice al necesitado, al solitario, Señor, a la viuda, al que está sin comunicación. Llega tu presencia, Espíritu Santo, a cada vida. Te rogamos por este programa para que tú lo unjas, para que tú lo diseñes conforme tú quieres. Muchas gracias, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos escuchando la voz de Diego Salazar, los teclados de Nica Losada, mi guitarra, Juan Ramón Jiménez. Todos los temas están compuestos por Diego Salazar y vamos a escuchar algunas canciones de este buen disco, como esta, Como me amas tú. Gózate. Tú me quieres, nadie me querrá, solo eres tú, nadie.
nadie más que tú, el dueño de mi alma, oh Señor Jesús. Tu amor es fiel, permanecerá, tú no me abandonas, conmigo siempre estarás. Como me amas tú, nadie me amará, como tú me quieres. Más que tú, el dueño de mi alma, oh Señor Jesús, tu amor es fiel, permanecerá, tú no me abandonas. Gracias por su amor, gracias porque nos ha amado más que nosotros, aún a nosotros mismos. Él nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias por esta música, por esta letra. Como me amas tú, nadie me amará. Y es verdad que el amor de Jesucristo está por encima de toda ley. Por eso es que dice la Biblia, contra el amor no hay ley. Solamente el amor ejerce su autoridad cuando verdaderamente las cosas te van mal. El amor es quien lo cubre. Cuando estás amando, estás comprendiendo, estás aceptando, estás reivindicando. Cuando estás amando, estás otorgando. Verdaderamente el amor no tiene ley, no tiene estructura que lo limite. Aquel que ama está libre de odios, de presiones, puede mirar a todo el mundo. ¿Y qué es el amor? El amor es Dios. Si tienes a Dios, tienes el amor. Y si amas a tu prójimo, estás amando a Dios. Porque el amor cubre multitud de pecados. El amor es el mensaje del Maestro. Aquel que nos dejó en su momento, aquel que nos amó tanto, ese es el amor. Vamos a seguir escuchando alguna canción de Diego Salazar. Luego cantaremos en directo una canción que me ha venido al corazón en estos momentos. Hay una canción muy bonita que se titula Ni las flores. Es que ni las flores ni las rosas pueden juntas dar el perfume que Cristo da al corazón. El que se acerca a Jesucristo sabiendo que lo hay, se impregna de su perfume. Y es por eso que estamos hablando. El que lleva fruto de Cristo lleva las arras del Espíritu. Por eso es que ni las flores ni las rosas, juntas ellas, pueden dar el olor que Cristo deja en el corazón. Ni la flor ni la rosa juntas pueden dar su olor. La fragancia de mi Cristo cautivó mi corazón. Ni la flor ni la rosa juntas pueden dar su olor. La fragancia de mi Cristo cautivó mi corazón. Ante sus pies, contemplando la hermosura de su ser. Mi vida yo derramo en su presencia, cautivado por su amor, postrado te adoraré. Tus ojos, ellos son llamas de fuego, que cuando ellos me miraron de amor me hicieron arder. Yo soy corazón agradecido, soy
Yo soy corazón agradecido, soy un alma enamorada del bendito Salvador. Las muchas aguas nunca podrán apagar el amor que Jesucristo produjo en mi interior. El llanto en mí borraste, miel pusiste en mis labios y ahora te quiero alabar. Llenaste el vacío de mi alma, tu palabra me sanó y ahora vuelvo a sonreír. Jesús, eres dueño de mi vida y yo espero ese momento de estar siempre junto a ti. Yo soy un corazón agradecido, soy un alma enamorada del bendito Salvador. Las muchas aguas nunca podrán apagar el amor que por ti siento y siente mi corazón. Yo soy un corazón agradecido, soy un alma enamorada del bendito Salvador. Las muchas aguas nunca podrán apagar el amor que Jesucristo produjo en mi interior. Ni la flor ni la rosa juntas pueden dar su olor. La fragancia de mi Cristo cautivó mi corazón. Ni la flor ni la rosa juntas pueden dar su olor. La fragancia de mi Cristo cautivó mi corazón. Guitarra en mis manos después de escuchar esta canción tan preciosa que nos ha motivado a alabar al Señor. Este disco se hizo en el 2005 aproximadamente, 2005-2006, y en esta canción, como han visto, está también mi voz puesta en colaboración con este hermano que la verdad nos une una amistad y un acercamiento espiritual. Porque Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Por eso es que antes hablábamos del amor. Y en estos momentos me gustaría cantar esta canción que para mí ha significado una trayectoria y una enseñanza profunda sobre el amor. El amor no se ve pero se siente. Es una fuerte corriente que arrasa con el pecado. El amor alivia el alma doliente, aplaca la ira mordiente, disipa todo lo malo. El amor es la virtud más patente, la insignia de los creyentes, lo que define al cristiano. El amor, el amor de Dios me llena. El amor todo lo puede, el amor es nuestra fuerza. El amor es nuestra fuente y la luz resplandeciente que en nosotros refleja. El amor de Dios proviene, el amor se manifiesta y el amor posiblemente sea la nota pendiente de los que hieren y pecan.
los mandamientos que nos dejó en su momento aquel que nos amó tanto. El amor, el mensaje del maestro, la esencia del evangelio, la perfección de los santos. El amor es maquillaje perfecto para cubrir los defectos que pueda haber en mi hermano. El amor, el amor de Dios nos llena. El amor todo lo puede. El amor es nuestra fuerza y el amor es nuestra fuente y la luz resplandeciente que en nosotros refleja. El amor de Dios proviene. El amor se manifiesta y el amor seguramente sea la nota pendiente de los que con sus palabras hieren y pecan. Integridad en la alabanza. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. El amor es incondicional. Y a veces nos hacemos preguntas, ¿verdad? Creemos a veces que somos casos perdidos. Pero dijo Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y escucha, para Jesús no hay casos perdidos. Él tiene la respuesta a tu problema. Sí, a tu necesidad, sea la que sea, me da igual. Lo único que tienes que hacer para descubrirlo es acercarte a Él. Pedir que Jesucristo te ayude. Cierta vez, Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, salió de una ciudad llamada Jericó. Y había dos ciegos que verdaderamente parecían que lo tenían todo perdido, ¿verdad? Estaban sentados junto al camino. Pero al escuchar que Jesús pasaba por allá, clamaron, no se quedaron estáticos. Usaron los sentidos que ellos tenían. Les faltaba la vista, pero usaron la palabra, la voz. Y clamaron a Jesús. Clamaron a Dios, aquel que les podía librar. Y le preguntó, ¿qué querían? Y ellos le respondieron, Señor, queremos ver. Claro está. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Con un solo toque, recibieron la vista. ¿Y sabes lo que ocurrió después? Que estos dos ciegos que recibieron la vista le siguieron. El Señor quiere tocarte ahora. Clama a Él. Él te va a responder. Ten en cuenta que si tú vienes a Él, Él no te echa fuera. Como esta mujer, hubo una mujer que se acercó a Jesús y le tocó. Y así nos canta Diego Salazar. Voy a contar la historia de una mujer que 12 años sufrió de una larga enfermedad. No encontraba solución. Esta mujer padeció, a médicos visitó,
su dinero gastó. Ella decía para sí, ¿dónde estará mi sanador? No tengo tiempo de esperar, ¿dónde estará mi solución? Decía la gente que pasaba mientras ella allí lloraba. Acércate a ese hombre que con sus palabras sana. No es mentira que señales pasan cuando él siempre habla. Dicen de él que su profeta o el Mesías que traerá la salvación. Un gadareno endemoniado le trajo liberación. Y el hombre de la mano seca su mano restableció. Ella fue, iba aumentando su fe, quería tocar a Jesús. Se arrastró, entre la gente pasó, logró su manto tocar, su sanidad se encontró. Jesucristo se asombró, pues gran poder salió de él. Y a la gente preguntó, ¿quién fue quien me tocó con fe? Yo he sido, Señor, yo he sido. Oye, mujer, dijo Jesús mientras esta mujer temblaba, tú has sido sana del azote que llevaba. Grande es tu fe, mantente así y serás salvada. Todo es por fe, es por la fe que me has tocado y encontraste sanidad. Mira, hija mía, has sido sana, ponte en pie y vete en paz. Sana, ponte en pie y vete en paz. Esta historia nos enseña que ni fue quien determina la solución del problema. Es tu fe quien determina la solución del problema. Bonita voz, bonita interpretación, bonito tema, bonita música, buena producción. Gracias a Dios que tenemos gente que verdaderamente adora a Dios con una identidad y con un origen. Es tu fe quien determina la sanidad, la solución, la liberación. Muchas veces nos cansamos de esperar. Y la Biblia dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta mujer podía haber desmayado, podía haber dicho, bueno,
ya tengo mucho recorrido, muchos médicos, mucho dinero gastado. Me quedaré aquí resignada. Total, Jesús no me va a mirar. Pero Cristo está pasando por tu sitio. Cristo está pasando por tu ciudad. Cristo está pasando por tu casa. Acércate. Derriba todo lo que tengas que derribar. Él verdaderamente está esperando que tu fe sea manifestada. Aun en medio de tanta multitud, Cristo dijo: ¿quién me ha tocado? Muchas veces tendrás que esquivar, tendrás que hacerte paso y sitio, porque hay muchas tradiciones, muchas costumbres. ¿Qué dirán los vecinos si ahora voy a la iglesia? Hay tantas voces acusando a tu mente, intentando desviarte del propósito divino, que quizás seas cobarde y lo aceptes. Pero hay personas que no, que buscan la sanidad completa de su alma. Hay personas que verdaderamente quieren el bien de ellos y de su familia. Por eso, rompe con las tradiciones, rompe con las costumbres que te atan y acércate a Cristo. Él te está esperando con los brazos abiertos. Hoy más que nunca hay una demanda y una oferta, medio de internet, revistas, televisión, y muchas veces nos dejamos llevar por una simple moda que salga en televisión. Algo nos engancha y al final terminas comprándolo. Y verdaderamente es efímero y mucha vanidad hay en ello. Pero Cristo te ofrece la paz eterna, la paz duradera. Él se ofreció a sí mismo en sacrificio por todos nosotros. Y le costó alto precio la muerte en cruz del Calvario para justificarte, para guardarte. Hoy acéptale. Acéptale como Señor y dueño. Y tu vida se verá en luz. Amén. Vamos a estar escuchando alguna canción más, ¿verdad?, de Diego Salazar, este disco tan precioso. Una canción muy bonita que se llama Él es. Es una canción muy inspiradora y te envuelve en un ámbito de alabanza y adoración. Hay una voz femenina que es de Tony Abadía haciendo coros al final de la canción. Él es. Estás en Integridad en la Alabanza, este que te habla Juan Ramón Jiménez. Tienes un email para escribirnos: canticos@hotmail.es. Él es Jesús, mi Salvador. Él es nuestro Salvador. Acuérdate, canticos@hotmail.es. Él es la rosa del Saro. Él es el lirio de los valles. Sus ojos son como palomas, su labio como lirio fragante. Como anillos de oro son sus manos, como claro marfil es su cuerpo. Él es el centro de mi vida, como él lo busco y no lo encuentro. Él es Jesús, mi Salvador, Cordero fiel, mi amigo él, mi buen pastor. Él me cuidó, mi rey de amor, me enamoró. Qué hermoso eres, amado mío, blanco y sonrosado es tu aspecto. Tu cabeza es como el oro fino, tu cabello negro y señalado. Mi alma anhela estar contigo, santo y puro es este afecto.
dulces fueron tus palabras, que a mí hacia ti se dieron. Él es Jesús, mi Salvador, Cordero fiel, mi amigo él, mi buen pastor. Él me cuidó, mi rey de amor, me enamoró. Él es Jesús, mi Salvador, Cordero fiel, mi amigo de mi buen pastor. Él me cuidó, mi rey de amor, me enamoró. Está en este lugar. Él quiere bendecirte. Él quiere restaurar tu vida. Quiere sanarte el alma. Él es tu sanador. Él es tu Señor. Deja que Él gobierne tu corazón. Él es Jesús, mi Salvador, Cordero fiel, mi amigo él, mi buen pastor. Él me cuidó, mi rey de amor. Cordero fiel, mi amigo él, mi buen pastor, él me cuida, él te cuida, él te protege, él está cerca de ti para bendecirte. Deja que Jesús entre en tu casa. Él es Jesús, Él es el buen pastor, Él cuida de los tuyos, Él conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Cada uno de nosotros queremos ser ovejas de su prado, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Él es digno de suprema alabanza. Vamos a estar escuchando un poema de Rodolfo Loyola. Porque definitivamente voy a seguir sus huellas. Si te has decidido a seguir a Cristo, llama a los teléfonos de la radio donde se está sintonizando este programa. Viene en Valladolid, viene en Badajoz, en Montijo, en las Islas Canarias, en Asturias, en Málaga, en Estados Unidos. Bien donde tú estés allí ubicado localmente, el nombre de esta emisora a la cual está radiando, llama a los teléfonos y pide dirección de una iglesia evangélica. Muy amablemente los hermanos o hermanas te atenderán, porque Él es Jesús y definitivamente voy a seguir sus huellas sin tener miedo a qué dirán, rompiendo con toda estructura que me ata, viviendo la vida que Jesús quiere que yo viva, libre de pecado, libre
de ataduras. Rodolfo Loyola, definitivamente voy a seguir tus huellas. Voy a seguir tus huellas, Jesús, definitivamente. Solo beberé el agua de tu fuente, solo amaré el fulgor de tus estrellas, y hacia tu paz afirmaré mi frente. Cuán pavorosa la aventura de mi triste desvío. Mis flores eran cardos, la amargura de las aguas de mar a mi dulzura, mi luz la sombra y mi calor el frío. Mas torno a ti, Jesús, hermano mío, y hoy sí tendrá mi ruta nuevamente olor de nardos y brillar de estrellas, porque definitivamente voy a seguir tus huellas. Definitivamente voy a seguir tus huellas. Mi luz era la oscuridad, mi calor era el frío, pero cuando llegaste tú a mí, se tornó todo en vida y luz. Por eso definitivamente voy a seguir tus huellas. Dame de ese agua, que yo quiero beber. Te necesito, Señor. Necesito el agua de tu Espíritu Santo. Necesito la vida y la fuerza que tu corazón me da. Necesito tu palabra para mi orientación. Dame de tu agua. Diego Salazar. Es Cristo en mí la esperanza de gloria. Mi confianza está siempre en Él. Vengo confiado al trono de la gracia, donde yo encuentro favor y sostén. Es Cristo roca de mi salvación, que en el desierto agua él me dio. Le necesito como él respirar, quiero saciarme de tu manantial. Sáciame, Señor, de lo que hay en ti. Tengo sed, Señor, tengo sed de ti. Dame de tu agua que quiero beber. Manantial de vida eres para mí. Fuente inagotable eres tú, Señor. Ven, mi mana vida y la salvación. Eres pan de vida, él es pan de vida, él es el Señor. El luz del mundo que te alumbra. Yo te necesito como el respirar. Dame de tu agua. Dame de tu agua que quiero beber. Manantial de vida eres para mí. Fuente inagotable eres tu, Señor. De ti mana vida y la salvación. Eres pan de vida, eres el Señor. Eres luz del mundo que a mí me alumbró. Yo te necesito como respirar. Dame de tu agua. Me quiero saciar. Sáciate del agua de Cristo. Él es la fuente inagotable de la salvación. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Eso dijo Jesús. Y el que bebe de mi agua nunca jamás tendrá más sed. De su interior correrán ríos de agua viva. Eres lumbrera que siempre me alumbra. Tú eres el agua que calma mi sed. Y cuando pase por los seguidales, ríos de gloria me vas a ofrecer. Eres lumbrera que siempre me alumbra. Tú eres el agua que calma mi sed. Y cuando pase por los seguidales, ríos de gloria me vas a ofrecer.
ser, sáciame, Señor, de lo que hay en ti. Tengo sed, Señor, tengo sed de ti. El Señor, eres luz del mundo que a mí me alumbró. Yo te necesito como el respirar. Dame de tu agua, dame de tu agua que quiero beber. Manantial de vida eres para mí. Fuente inagotable eres tu, Señor. De ti mana vida y la salvación. Eres pan de vida, eres el Señor. Eres luz del mundo que a mí me alumbró. Yo te necesito como el respirar. Dame de tu agua. Me quiero saciar. Buena canción. Una canción preciosa. Con tema. Llena de fuerza, llena de vida. Eso es el agua que Dios da. Nos deja compartir la fuerza de la integridad. La fuerza de la santidad. ¿Qué tendrá el agua de Dios que ha cautivado nuestros corazones y nos ha guardado en completa paz? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiero alabarte. Quiero alabarte con todo el corazón. Escuchamos a Diego Salazar. Soy como huerto cerrado, donde mi amado pasea, sembrando dulces palabras, son de amor y vida eterna. Solo él labra mi tierra, quitando abrojos y espinos, labora con su palabra, es para el que doy fruto. Como oveja descarriada que a sus brazos se llevó, dándome grande ternura, sanándome el dolor. Eres quien alienta mi paso, quien me guía en la vida, quien me da provisión. Tú eres el amor de mi vida, quien del lodo de muerte me salvaste, Señor. No puedo dejar de cantarte, pues la vida que tengo me la diste tú. En tu resurrección pasé de muerte a luz. Quiero alabarte, mi vida entregarte. Quiero
porque tú estás de mi parte. No tengo temor de nada, ni tengo temor de nadie. Tu gracia a mí me sostiene en los momentos difíciles. Tengo mi amparo en tus brazos, me hacen estar fuerte y firme. Tu sombra es mi refugio, vivo confiado en tu mano. Eres quien ama mi alma, quiero estar siempre a tu lado. Eres quien alienta mis pasos, quien me guía en la vida, quien me da provisión. Tú eres el amor de mi vida, quien del lodo de muerte me salvaste, Señor. No puedo dejar de cantarte, pues la vida que tengo me la diste tú. Tu resurrección pasé de muerte a luz. Quiero mi vida ofrendarte, primicias a ti entregarte. Quiero alabarte con el corazón. Y lo estamos haciendo en este bello programa, cuando quedan 5 minutos para su conclusión. Me gustaría cantaros una canción en directo. Palabra como lumbrera que a nuestros pasos tú la reflejas. Es tu palabra como martillo que aún quebranta la dura piedra. Por tu palabra fueron creados cielos y nubes, valles y tierra. Es tu palabra que con poder a salvación me abrió las puertas. Es tu palabra la que corrige y endereza mi caminar.
Es tu palabra la que me enseña el gran valor de hacer tu voluntad. Aunque es locura para los que se pierden, pues desconocen su divinidad. Mas los que practican y la defienden a vida eterna nos llevarán. La palabra de Dios, divino mensaje, sanó mi dolor. Puso su vendaje y cambió mi interior en real linaje. Palabra de Dios, palabra de Dios, divino mensaje, sanó mi dolor. Me dio su lenguaje y cambió mi interior en real linaje. Palabra de Dios. Descanso para mi alma, llena de fuerza, es tu promesa. Es tu palabra, el gran mensaje, en este programa tú la reflejas. Solo unos peces y algunos panes tengo en mis manos, Señor Jesús. Mas con la fe y con tu palabra daremos a comer a gran multitud. Con tu palabra, Señor, divino mensaje, sanó mi dolor. Puso su vendaje y cambió mi interior en real linaje. Palabra de Dios, palabra de Dios, divino mensaje, sanó mi dolor. Me dio su lenguaje, cambió mi interior en un real linaje, tu palabra, mi Señor. Es la palabra, la única que ha podido hacerlo, la palabra de nuestro Dios. Es la única que ha podido cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. La palabra del Señor, la palabra de su amor, aquella que conquistó nuestros corazones y en cruz del Calvario lo manifestó y sanó y salvó incluso al ladrón que tenía a la derecha. En aquel mismo instante la gracia de Dios se derramó en toda la humanidad. Hoy puede derramarse en ti, en tu casa. Que Dios te bendiga. Y muchas gracias, Señor, por dejarme ocupar estas ondas transmitiendo tu mensaje sencillo y sincero, hablando del amor, hablando de la fuerza, de la necesidad de ir a ti, de romper con toda atadura para seguir tu consejo y tocar el borde de tu manto. Muchas gracias por mis hermanos y hermanas que colaboran con este programa. Gracias por tanta audiencia. Bendícenos y llévanos al lugar donde tú quieres llevarnos, a la paz perpetua. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, os emplazamos para otro próximo programa que será en Integridad en la Alabanza y llevaremos a cabo el propósito definido que Cristo quiere para nosotros. Que Dios os bendiga. Paz en esta semana. Que Dios os bendiga. Que Dios le bendiga, querida audiencia. Soy Juan Ramón Jiménez y quiero informarles que estaré con todos ustedes en esta emisora en el programa Integridad en la Alabanza y que podrán contactar con nosotros en un email canticos@hotmail.es. Juntos alcanzando el reino de Dios. Recuerda, canticos@hotmail.es.
podrás disfrutar de la buena música hecha con integridad. Que Dios les bendiga.